Bu eh, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Es un gusto eh, tener este acto aquí, eh, en nuestro seminario Menéndez Pelayo, para presentar un libro del de amigo Antonio Carreira, Estudios sobre Literatura Contemporánea, que ha editado Renacimiento. Tenemos, yo voy a decir unas palabras, pero fundamentalmente eh, el presentador del libro, que es otro gran amigo, John Juaristi, de sobra conocido por todos, porque además de ser fundamentalmente un gran colega en nuestra literatura, como catedrático que ha sido de la Universidad de Alcalá, de Henares, pues ha tenido cargos tan prestigiosos como la dirección de la Biblioteca Nacional eh, del Cervantes o donde yo tuve la suerte de tratar mucho con él. Lástima que se fuera pronto y que no llegáramos a materializar los proyectos que teníamos la dirección general, que era John de Universidades, sí, de Universidades en la comunidad de, de Madrid. ¿no? Eh, ha recibido muchísimos premios, entre otros el Nacional de Ensayo. Y aquí yo siempre suelo mirar en la biblioteca nuestra que no está mal, ¿verdad, Antonio? Tú lo has visto ahora lo que hay y bueno, hay bastante, hay bastante, tenemos bastante tuyo, ¿no? Eh, cosas de hace años, pero otras más recientes. Eh, por ejemplo, pues naturalmente el bucle melancólico, el Miguel de Unamuno, eh, el Bosque Originario. Eh, un libro, una miscelánea donde colaboras, eh, los vascos, América y el 98, aparte la cambio de destino, a cambio del olvido, también tenemos algo tuyo de poesía, pero no demasiado, los sonetos de la patria oscura, y luego tenemos eh, cosas de Victoriano Juaristi que era primo de mi abuelo, sí. Ah, o era. sea que digo, tiene que y ser... Muy amigo familiar. de los Barojas y el doctor <laughs> claro. juaristi y, y, y hay bastante el libro... Y en libros. De San Miguel en Pamplona. que sí. <laughs> sí. Aparece, muy, eso Antonio lo conoce muy bien, porque es uno de los personajes que aparece con mayor frecuencia en las memorias <laughs> de Julio. Sí, es, es, es. Después contaré algo de... Es <laughs> Estupendo. <risa> Y, y bueno, eh, Antonio Carreira, pues es alguien también muy conocido, eh, como diré luego, pues eh, yo muy de manera, de manera muy temprana ya lo leí, no, leí sus, sus cosas. Eh, también en la biblioteca aparecen libros tuyos, <laughs> eh, libros algunos entrañables, porque me hacen recordar a personas con las que traté, ¿no? por mi condición de semillonés. Concha Casado, ¿no? ¿Ah, sí? esos viajeros por León sí. que editaste el con ella ¿no? Es, y que es un libro precioso. Es el primero de mis libros. ¿Eh? Y claro, cuando yo iba por la por Duque de Mediaceli, pues casi siempre coincidíamos allí ¿no? con ella, que era una mujer estupenda, que tenía allí un museo de etnografía sí, en, es en este pueblo, que ahora no recuerdo cómo se llama. Cerca de la bañeza, pues tenía ella y él. Eh, es. Era una mujer extraordinaria. Luego está también la, tu edición, claro, del Estebanillo González, hecha en colaboración con mi colega Jesús Antonio Cid. Eh, la, ahí hay toda otra cosa, bueno, el homenaje a Julio Carbaroja, que tú coordinaste, en fin, la etnología andaluza, etc. ¿no? Y bueno, eh, diré que al, a, al profesor, al investigador. Antonio Carreira se le tiene como uno de los grandes especialistas en la literatura de los siglos de oro, en particular en la poesía y más en particular aún en la obra de Don Luis de Góngora. Sin embargo, el primer libro de Carreira que llegó a mis manos fue un libro de contemporánea, de poesía contemporánea, que si no recuerdo mal era la edición de Cuerpo Perseguido, sí, la de, de Emilio Prados, que hacías... Con, Aradimón, ...con Carlos Blanco Aguinaba... ...y es que por entonces cursaba yo filología hispánica... ...y tenía como profesora de literatura contemporánea... ...a Maya Esmerdú... ...sobrina, como sabéis, del poeta e impresor... ...Manuel Alto aguirre ...y tal vez esa circunstancia explicara su sensibilidad... ...para los poetas, que entonces se llamaban menores... ...del 27, ¿no?... Eh, justamente en este libro hay un, tenéis un capítulo dedicado a Emilio Prados y algún otro poeta de esta condición, como José María Quiroga Pla, aunque son los mayores del grupo, ¿no? Alexandre, García Lorca, Guillén, los que merecen una atención más continua a lo largo de estas páginas, que para mí han sido de gran interés, porque lo que tiene de bueno es que no lo conoce, en la revista no. Eh, pues ya no lo, no, no lo conocíamos, ¿no? Eh, unas palabras sobre tu manera de afrontar los textos que, que me parece estupenda. ¿no? Eh, el asedio de Antonio Carreira a los textos es bastante tradicional. Y como habréis supuesto, no hay en el uso de este calificativo por mi parte ningún propósito eh, peyorativo, todo lo contrario, ¿no? Claramente elogioso. Porque reivindicar hoy el método filológico en sus múltiples dimensiones es el más alto <laughs> servicio que puede hacerse a nuestra disciplina y, por ende, a las humanidades, que, en fin, se dice y no sin razón que están en verdadera crisis. ¿no? La crítica académica, sometida a los parámetros de los llamados estudios culturales, de género, identidad etcétera, están abocándonos, creo, a un verdadero callejón, no sé si sin salida. De las cualidades que adornan la obra bien hecha y mmm, provocan descubrirnos su belleza exterior e interior, poco o nada se dice, por lo que interesa es que el texto responda a los criterios del pensamiento hoy dominante, ¿no? eso que se llama la corrección política. En virtud de esos criterios, no solo se condena a los autores y las obras del pasado, sino que se les censura de forma grosera y hasta se pretende borrarlos de la historia del arte. En el teatro, esto está pasando de una manera escandalosa. Se mete mano en las obras de Lope, de otros pero no a efectos de realizar una dramaturgia que aligere el texto, no, no, sino para expurgar y quitar todo aquello que pueda parecer de mal gusto al pensamiento de hoy. Es una situación, no sé, no sé si hay algún dieciochista que me perdone, pero yo creo que es una situación parecida a la del siglo XVIII, ¿verdad? Cuando Arnold Hauser habla de los púlpitos cuando los teatros se convirtieron en púlpitos laicos, púlpitos laicos, claro, y en cierta manera me parece que esto se está viendo ahora. Pero estamos hablando de un libro importante, con importantes aportaciones al mejor conocimiento de algunos poetas contemporáneos. Ha sido una sorpresa, ¿sabes?, encontrarme que no, no sabía esa referencia, una referencia al profesor Tierno Galván, que sabía mucha literatura, ¿no? Eh, y es que justamente en ese curso de Mayas Merdú, Alto Aguirre, era el curso 76-77. Celebramos eh, un poco provocado por ella, pero luego lo animamos los estudiantes. El cincuentenario invitamos a gente muy, en fin, Claudio Rodríguez hablando de Damaso Alonso, eh, Carlos Boussoño, por supuesto, de su, de su Vicente Alisandre. Eh, pero es que eh, Tierno, que creo que ya era alcalde entonces, eh, y yo pues tenía cierta relación con él, le, le invitamos a participar cinco meses antes y bueno y de qué va a hablar usted entonces dijo el título exacto era la concepción del mundo en la obra poética de jorge Guillén. cuando llegó el día de autos a la facultad pues eh, llegó a, se apeó allí en el coche tal y yo salí a recibirle y, y me dirá usted de qué tengo que hablar era muy cínico, don Enrique, como sabéis, ¿no? Eh, y digo, hombre, don Profesor, pues usted nos ha dicho que es de la concepción del mundo en la obra poética. Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y claro, yo no sabía que él había publicado ya, no, no empleó ni un papel, ni un papel, pero yo te diré que dio una conferencia extraordinaria sobre esto, ¿no? Y ahora veo que además está en un libro. Que yo leí hace tiempo, pero no me percaté de qué es, es el agnóstico. Claro, ahí está la, la referencia a, a, ese, a, ese, a ese Jorge Guillén. ¿no? Bien, el buen oído y conocimiento musicales que tiene Carreira lo aplica a la apreciación honda de esa música callada que es la poesía. ¿no? Hay un trabajo estupendo, procedimientos musicales en Romancero Gitano de García Lorca. Eh, la relación que estableces del romance sonámbulo con la, los líderes, eh, la música clásica, en fin, los ensayos también sobre Vicente Alisandre como poeta que tú sitúas fuera de toda tradición. ¿no? Eh, eh, comparto también contigo y creo que lo deberíamos plantear, pero yo ya no lo hago, evidentemente, porque ya está uno, eh, digamos, ya de vuelta, ¿verdad? Eh, eh, la crítica que haces del canon poético ¿no? de la literatura española. ¿no? Eh, claro, eh, cada uno se dedica a lo que se dedica y normalmente a lo que nos dedicamos para nosotros es lo mejor. no eh, Pero el hecho de que se conceda hoy en los planes de estudio tanta atención a la poesía del conde de Noroña o de, de Meléndez Valdés, con todos los respetos, y, eh, como a la, a la de Góngora, que a mí me parece un despropósito. Esto hace que les digas a los estudiantes cuando estás explicándoles Teatro del Siglo de Oro, que también, por cierto, se explica con la misma equidad que Teatro del Siglo XVIII y Teatro del Siglo XIX, en fin, eh, pues que realmente haya lagunas, haya unas brechas verdaderamente increíbles. Lo debiéramos plantear, pero no, no, allí cada uno. Ah, malo suyo, mejor dicho, y no me parece mal que se conozca toda la historia. Claro que tenemos que conocer toda la historia de la literatura, pero hombre, para dar un poquito de discriminación en este caso no vendría mal. ¿no? Es estupendo el capítulo eh, titulado Voces poéticas de la generación del 27. Con ese gran elogio que haces de la poesía, del lenguaje poético hispanoamericano, con el que no se puede estar más de acuerdo. Las correspondencias musicales por doquiera asoman, ¿no? Gerardo Diego, Liszt, en fin, es una de las, de las, también yo creo, de las grandes aportaciones que hace el libro. Y luego vienen otros capítulos que se salen un poco de esta temática, como el dedicado al teatro breve de Max Au, los poetas hispano hispanoamericanos, un poeta del 36. Luis Felipe Vivanco. Eh, poesía portuguesa, ¿no? acabamos de hablar también. Y como corolario, claro, yo al principio, cuando estaba redactando, me encontré con ese final, ¿no? con ese dictums eh, de Merún, el ocaso de la poesía, eh, donde realmente, claro, enlazas con todo esto que yo he empezado un poco diciendo, ¿no? Eh, cómo tomas la mano de Eliot para ir justificando, en fin, la... Eh, pues eso la verdadera poesía no la, aunque sea oscura aunque sea hermética no eh, hablas también me ha, me ha encantado esa nota que tienes a tu gran amigo que fue Carlos Blanco Alguinaga pero al que aquí das ¿no? cuando muy suave muy suave, pero... <laughs> muy cariñoso muy, muy de hielo eh, humanismo eh, pero en fin eh, hay cargas también contra la moda del, del solibrismo no eh, fruto de eso que llamas la melopea derivada del surrealismo que es, que es todo un acierto no el eh, magma informe no eh, la moda esta de la vitelmanía, etcétera no y bueno yo creo que no puede ser mejor eh, eh, final este para este libro que, con el que yo desde luego he disfrutado mucho y os animo a que eh, lo leáis porque eh, aparte de aprender pues a, a Antonio Carrera escribe extraordinariamente y bueno es un placer luego el libro está muy bien editado y además en el ejemplar que a mí me ha dedicado Antonio veo que ha corregido algunas erratas y las ha lapicero no lo cual demuestra verdad que efectivamente a, a, además de que en fin Abelardo Linares es un estupendo eh, poeta editor en fin eh, pues realmente pues merece 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 la pena no ya el propio la propia portada del libro es una es una delicia ¿no? así que yo te yo te felicito y le paso la palabra a John eh, que tendrá cosas más interesantes que decir que va todo lo contrario yo creo que ya has dicho todo lo fundamental pero en fin eso me ahorra eh, esfuerzos en principio pero eh, no muchas gracias ante todo eh a Javier y a Antonio por invitarme a estar aquí en esta, en esta mesa. Antonio eh, no solamente digamos, es uno de los personajes importantes digamos, en mi historia civil, es uno de mis maestros. Yo lo he reconocido eh, de mis jóvenes maestros en, en su momento, porque tuve mis, mis, mis maestros más eh, eh, ancianos, diríamos eran eh, en esos momentos gente como nacida en, en, en los... Eh, en los años del, del, del 10 al, al 30 del, del siglo pasado, empezando bueno, pues por eh, Diego Catalán, don Julio Carobaroja, Julián Marías, pero yo he tenido dos, dos maestros, eh, eh, magníficos maestros, después, los maestros jóvenes, que eran por supuesto los dos Antonios, Jesús Antonio Cid y, y Antonio Carreira. Eh, la primera vez que tomé contacto visual y auditivo con Antonio Carrera fue en una clase de los cursos del romancero del de de Palacio del Conde de Cheste en, 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 Se, en Segovia, sí, claro, sí. el año 80, donde Antonio nos vino a hablar a los... Eh, bueno, encuestadores en formación de, de romancero, en esos momentos nos, nos vino a hablar de las transcripciones eh, musicales de las melodías del romancero, de eh, cómo debían hacerse según el, el método de Bela Bartok. Eh, y, en fin, nos reveló la existencia de aquella edición de los escritos sobre música popular de, de, Bela, de Bela Bartok. Fue una clase vamos decir, absolutamente magistral e inolvidable. Bien, eh, este libro que presentamos hoy tiene bastante que ver con aquello porque habla también de música y de, y de poesía. Eh, entre la página 7 del libro, que es la primera página del prólogo, y ese eh, capítulo final del ocaso, de, eh, del ocaso de la poesía al que se ha referido Javier, eh, hay mm, una serie más o menos miscelánea de, de, de estudios sobre... Literatura es, eh, contemporánea, no solamente literatura española contemporánea, sino también literatura portuguesa contemporánea, de, eh, eh, obviamente, digamos, eh, este par de, de capítulos prácticamente sobre Alberto Cairo, sobre uno de los heterónimos de, de Pessoa, y sobre eh, Antonio Saraiva, pero, eh, digamos, ahí. Sobre todo, digamos, artículos sobre poesía contemporánea española. Es decir, realmente el, el libro habría eh, podido titularse perfectamente Estudios sobre poesía contemporánea. Poesía contemporánea eh, vista eh, eh, bajo la especie de la música también. ¿Mm? Y esto es una, uh, un principio que aparece clarísimamente expresado en la primera página del prólogo, cuando eh, eh, Antonio eh, escribe que el lenguaje musical de nuestro tiempo inevitablemente está vinculado con la poesía. Bien, cabría eh, formular la, eh, la misma frase al revés y no perdería eh, ningún valor. Es decir, la poesía contemporánea está eh, inevitablemente y eh, fatalmente vinculada con la, con la música. De acuerdo digamos, con este principio, digamos, Antonio, lo que le interesa fundamentalmente en el libro... Aparte de otras cosas que también las hay, aparte incluso de estos homenajes eh, amicales, por ejemplo, a, a Carlos Blanco Abinaga, que también incluyen en, entre nuestros maestros, eh, eh, Carlos Blanco Abinaga fue durante cinco años el eh, director de un departamento que tenía una existencia de, un, de, un tanto teórica, sobre todo, de literatura española en la eh, facultad. De filosofía y letras de Vitoria, ¿m? a la que nos eh, llevó prácticamente a, a, de la oreja a Antonio Cid y a Jesús Antonio Cid y a mí para ver si podíamos eh, montar una titulación de, de filología románica en esos momentos. Eh, bueno, fueron unos años eh, francamente divertidos, a los que me referiré probablemente cuando hablemos de Carlos Franco Vinaga eh, ahora. Eh, pero, eh, digamos, la. Eh, eh, preocupación constante de, de, de Antonio Carreira en estos ensayos es probar, digamos, que esa íntima relación entre música y poesía en la, en la poesía eh, contemporánea, en la poesía de la eh, eh, modernidad eh, eh, a partir de la vanguardia, fundamentalmente. ¿Mm? Hay algunas eh, referencias, algunas alusiones a la poesía anterior. Hay una, digamos, en, en este capítulo acerca de, los, eh, de la generación del 27 y de la pluralidad de la generación del 27, del 27, en la que se refiere al modernismo y al modernismo, al modernismo refrenado, incluso a las, las distintas variantes del modernismo, para sostener que, digamos, eh, el modernismo, eh, la poesía del modernismo es una poesía sin demasiadas eh, relevancia individual. Eh, es, una, eh, es una poesía, en, en principio, eh, muy mimética. Entre, entre, hay poemas de Machado que podrían atribuirse perfectamente a Juan Ramón Jiménez, a la inversa, incluso digamos, a, a autores eh, menores. Mientras que en la generación del 27 aparece, digamos, eh, en la modernidad española, por primera vez una voluntad eh, de estilo y una voluntad de estilo individual. Que es incomparablemente mayor a la de la, toda la poesía anterior, incluida la de la generación del, del 98. Al que, por cierto, dedica eh, a la generación del 98 y a Antonio Machado eh, un eh, capítulo excelente sobre las, eh, de las canciones de los niños, las canciones infantiles en Antonio, en Antonio Machado y la función de, de, la, de la canción infantil que lleva a oscura la historia y clara la pena, digamos, en, en la poesía machadiana. Eh, bien, el, eh, quería de todas formas antes eh, referirme a, a una, eh, algo que ha dicho antes eh, Javier a propósito de Tierno Galván. Tierno efectivamente eh, tenía unos conocimientos literarios curiosos. Eh, el más curioso de todos era el, 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 el amplísimo conocimiento que tenía de la novela histórica española. Folletinesca, del, del siglo eh, XIX, tenía una colección impresionante de, 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 novelas, eh, de novelas históricas eh, horrorosas del, del siglo XIX, como la mayoría de ellas. A mí, a igual Sedisco y otros, innombrables también por ellos, o sea, menos, muchísimo menos conocidos. A mí me vino muy bien porque bueno, mi tesis, que la hice bajo la dirección de Carlos Blanco Aguinaga, la hice sobre eh, ese tipo de novela histórica. Eh, eh, un, una parte de, ese, de esa novela histórica, la novela histórica regional en el País Vasco en el siglo XIX, a través de la cual se va forjando la identidad eh, eh, moderna vasca, ¿no? que antes de esas novelas no existía. Es decir, los vascos del siglo XVIII poco tenían que ver con los vascos actuales. Hay por medio, digamos, esa construcción deliberada de una eh, identidad. Eh, nacionalista, moderna, etcétera, que eh, se separa completamente digamos, a los eh, vascos del siglo XIX y XX de los vascos anteriores. Para empezar, los vascos anteriores no se llaman ni vascos, ¿eh? o sea, la, el invento del, del, del marbete de vasco para referirse a los vascos de España, y esto es una cosa del XVII del del o del XVIII, finales del XVIII con los alemanes. Pero, como ponían en alemán los de Vasquez, Geno Baskin y estas cosas, no, no se notaba. Pero, en fin, bueno, Tierno, por tanto, digamos, eh, sí era un eh, escritor eh, eh, un poco anárquico, realmente, en, en, cuando escribía de, de literatura, pero sí tenía unos eh, grandes conocimientos de estos aspectos. Raros. Y, como uno de los personajes que aparece en. En, el, en estos escritos de Carrera, pero muy brevemente, que es Manuel Alto Laguirre emerge, como digo, y no acaba de, de aparecer por completo en la hora, sí quería referirme a eh, un episodio poco conocido, que es el de la muerte de, Ma de Manuel Alto Laguirre en 1959. Eh, Manuel Alto Laguirre había ido a España, había venido a España, y a San Sebastián en concreto a participar en el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces, de San Sebastián hizo un pequeño viaje, una pequeña excursión a Biarritz, donde vivía un amigo suyo, poeta, poeta rarísimo, eh, que se llamaba eh, Luis María de Villayonga e Ibarra, y que era hijo del conde de Villayonga. Más con de Villayonga, digamos el del catolicismo social este de los años 20 y 30, etc. Luis eh, María de Villayonga tenía unos 90 años cuando yo le conocí y era un poeta en activo. De hecho, se había eh, comprado una editorial para editar sus poemas, una editorial que se dedicaba a editar poesía, era la de Víctor Pozanco ¿no? eh, Ámbito, y esto se había comprado digamos, eh, Luis eh, María de Velayonga Ibarra para editar sus poemas, El Ángel de la Guitarra y otras cosas. Es una figura muy menor de la generación del, del 27, pero efectivamente fue amigo no solamente de Alto Aguirre, sino de Lorca, etc. Etcétera, etcétera. Eh, mmm, se había casado, digamos, con la hija de un millonario vasco nacionalista, de Serramón de la Sota, entonces vivía en, en Biarritz. Le eh, decía que se había casado con la sota de oros. No había dado golpe, golpe en su vida, pero había escrito bastante, bastante poesía. Y eh, una poesía muy cernudiana. También fue muy amigo de Cernuda en sus, en sus momentos. ¿no? Y en el exilio, en el dorado exilio francés, porque él se había exiliado voluntariamente, para, eh, como signo de descontento frente al franquismo. Había expoliado a sus suegros, no le había dejado la parte de la herencia que le debía corresponder o la, la legítima al, al propio don Luis María. Eh, en, en el exilio montó un partido español de las clases medias, un partido antifranquista. <laughs> Que cabían todos en un 600 en la época, supongo, pero en fin. Y eh, publicó varios libros sobre el tratado secreto entre Franco y Stalin, que estaba bastante bien, no sé, es decir, que realmente digamos, lo que explicaba la historia española de, de, después de la, de la guerra civil era un pacto secreto de, entre Franco y Stalin que había funcionado perfectamente según él. Tenía una galería, digamos, esotérica en Biarritz. Donde explicaba en, en dos plantas distintas eh, y con un, eh, un fenómeno del, del último surrealismo, realmente. Explicaba su teoría, eh, eh, su teoría escatológica sobre el advenimiento de la, la segunda venida del verbo. La segunda venida del verbo. Él decía que el, el, el verbo iba a venir eh, encarnado, digamos, en, en la figura del hijo de una princesa gitana una princesa gitana y que se presentaría como el redentor, para empezar, del pueblo humillado por excelencia que eran los gitanos. Él, aunque vivía en Biarritz y estaba casado con una vasca, había nacido en Sevilla, en los, el origen de los Villayoncas. Hay una fotografía magnífica eh, con él el año 17 en, en Ronda, con Rilke y con su padre junto a un enorme olivo de, de, de Ronda. Bueno, entonces, eh, él... Eh, muy brevemente, si tenemos tiempo, voy a explicar la teoría. Él decía que el verbo se transmitía el, 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 el verbo, eh, a través de un gen diploide. ¿no? O sea, eh, intervenía un poco también la, la biología y la genética en todo esto. El gen diploide es un gen doble. Eh, luego, desde el, la expulsión del paraíso, eh, 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 se implantó digamos, en los cromosomas de, de los, eh, la primera generación adánica un, un, un cromosoma doble, un, un gen doble, digamos, en un, en un cromosoma. Bien, eh, cuando eh, los, eh, José murió en, en Egipto, José, que era el que transmitía el, el gen hasta ese momento no lo transmitían los primogénitos sino los más dotados de potencia sexual en la eh, generación de, de los patriarcas de Génesis y esto en el caso de los hijos de Jacob el, el mejor dotado era eh, José que era un ictifálico como lo demuestra digamos, la, la historia de la mujer de Putifar, etcétera, etcétera eh, entonces cuando José bendice digamos eh, a sus. Jacob bendice a los hijos de José cuando Jacob está muriendo, cruza los brazos, pone una mano sobre la cabeza de Efraín y otra sobre la cabeza de Menasé, Manasés. Entonces, eh, el gen que le corresponde del diploide, digamos, a, a Efraín es el que sigue, digamos, eh, la, la línea de la promesa eh, hebrea y que termina, por supuesto, con la encarnación de, de Cristo, y el otro, el de Menasé, se queda ahí hasta que los gitanos salen de Egipto, que son los descendientes de Menasé. Entonces ese gen se manifestará, digamos, al final de sus días. Bueno, esto trató de explicárselo al obispo de Bayona. El, el obispo de Bayona le amenazó, obviamente, con una excomunión eh, inmediata, pero él, que era un, alguien muy versado, digamos, en muchos conocimientos esotéricos, entre ellos la numerología, por supuesto, y el péndulo, una vez que estaba ayudando al obispo en, en misa, eh, le puso el péndulo al lado del obispo y el péndulo empezó a hacer cosas muy raras. Hijo, Aquí hay algún secreto, digamos vergonzoso, del obispo. Empezó a buscar, digamos, la partida de bautismo del obispo y no parecía por ninguna parte. Eh, concluyó que el obispo no estaba bautizado y que era un elemento satánico, maléfico. Que entonces era un eh, eh, polígrafo eh, impresionante. Había escrito toneladas de libros, aparte de los de poesía, para demostrar su teoría. Y cuando Manuel Altolaguirre le visitó en Viernes, le dijo: "Manolito, sé que vas a Roma". Te voy a dar una serie de, de trabajos míos para el Santo Padre que demuestran algo muy importante para el cristianismo, la, la próxima venida del verbo encarnado en una princesa gitana. se los lleva, sigamos, al, al Papa digamos a Pío XII, que era todavía entonces, y eh, se los entregas al Pío XII, eh, a Pío XII para que, que se, se esté informado de esto. Entonces, eh, Manuel Alto Aguirre eh, volvió a España con todo eso y se pegó un castañazo y murió, lo que demostraba, según él, o sea, que el demonio había intervenido para frustrar este, eh, esta manifestación, esta revelación de, de Luis Melaya Villayonga. Bueno, pues seguimos... Eh, este es el mundo realmente llevado un poco digamos, al, al extremo, en el caso de Yonga de esta eh, poesía, eh, poesía de la eh, modernidad eh, de tardía, del, del, del 20 la poesía de las, de las vanguardias, y evidentemente la, 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 poesía de, la poesía de la generación del, de la generación del, del 27 eh, la figura de la generación del 27 con la que eh, Antonio Carrera ha estado más vinculado a través de Blanco Aguinaga, digamos en su eh, primera experiencia juvenil con 24 años, él conoció a un Blanco Aguinaga de, de 40. Hombre, cuando llegó Carlos Blanco Aguinaga a Vitoria tenía poco más de 50 años en esos momentos, era eh, un crío para nosotros a estas, a estas alturas, pero, pero en fin, nosotros le veíamos ya como una figura como una figura venerable. Entonces, digamos, la, la, la figura con la que se encuentra, la figura poética fundamental que conoce a través de, de Carlos Blanco Vinaga, era Emilio Prados. Emilio Prados, a Emilio Prados ha dedicado a Antonio Carrera trabajos anteriores, aparte de ser un coeditor de la obra de, de, de Poética de Prados con, eh, con Carlos Blanco Vinaga. Eh, en, en un libro muy, eh, del, del año 15 o 16, sí, sí. A, a Vueltas con el Exilio, que reúne una serie de trabajos de, de Antonio sobre la literatura española del exilio, sobre todo en México, eh, hay por lo menos ocho trabajos dedicados a Emilio Prados, o sea que es una figura que tiene una importancia grande. En, en... Emilio Prados es algo. Eh, eh, bueno, decir que es algo, digamos, eh, eh, muy marcadamente individual e incluso eh, atípico dentro del, 20, del 27 es no decir nada, porque todos eran atípicos, individualistas a, a ultranza. Digamos, pero Emilio, Emilio Prados es eh, una figura que yo he entendido mucho mejor, obviamente, leyendo a, 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 leyendo a Antonio Carreira. Y, digamos, y leyendo en su momento también a Carlos, a Carlos Blanco Abinada, digamos, es alguien que se encierra totalmente, que habiendo participado un poco de las esperanzas revolucionarias de sus compañeros de generación, fundamentalmente de Neruda, ¿no? de Perda de Cernuda, eh, cuando llega a México se encierra en una especie de, de burbuja, de mutismo, y. Eh, empieza a despreocuparse, digamos, por la historia abiertamente. hay una especie de actitud casi gnóstica en emilio prados a través de una indagación mística, a través de la poesía. En en el ser, ¿no? con unas eh, derivaciones filosóficas que tú mismo dices que son tan abstrusas que podrían haberle costado la salud mental en algún momento, digamos, a, al pobre don Emilio. ¿no? Pero eh, es cierto que, eh, digamos, Emilio Prados en ese sentido resulta una, una figura ejemplar de esta especie de eh, eh, vocación de divergencia de toda, de toda su generación. Como ha dicho Javier, digamos, eh, ya desde los... Los primeros eh, artículos del de libro, los primeros trabajos reunidos en el libro, eh, hay una preocupación por la presencia de la, de la música en la, en la poesía. Por la presencia de la música en las canciones infantiles de, de, de Antonio Machado, por ejemplo. Eh, por la referencia a ese mundo de la canción infantil, más bien. ¿no? Y luego, digamos, en Lorca empieza a aparecer, digamos, un. Eh, un método de aproximación, digamos, a la, a la poesía, que yo creo, quizá me engaño, que debe bastante a Pessoa, está claro, porque él mismo lo, lo dice, ¿no? y el libro del desasosiego, y a la indagación de Pessoa, digamos, en el aspecto musical de la poesía contemporánea. Pero también de Malagmé, ¿no? o sea, de esos artículos de Malagmé, de, de, del, del, del artículo sobre Víctor Hugo de, 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 de Malagmé, donde Malag Malagmé dice que, bueno, que la, la, la música es poesía. La música es poesía y además la prosa misma, y la, la prosa por lo menos con voluntad de estilo, la prosa literaria, eh, es también verso y por tanto es también eh, música. Bien, esta idea de la, de la música, digamos, en la poesía contemporánea, eh, es algo que a mí me, me resulta, digamos, muy eh, fascinante en principio y muy, muy atractivo. Pero curiosamente es una, eh, es una idea que no es nueva. Es decir, el Tratado de San Agustín sobre la música es un tratado sobre la poesía. Es un tratado sobre la poesía. Es decir, eh, los cinco primeros libros de los seis que componen la música de, de San Agustín están dedicados a la métrica. A la métrica clásica, evidentemente, y sí, al valor eh, musical, digamos, de la, de la métrica. Bien, eh, de alguna forma en ese sentido parece que. Eh, todo, aquello que decía Elliot, que todo lo que debemos eh, estar todavía por descubrir, ya lo han descubierto digamos, hombres mucho más eh, sabios que nosotros, a los que no podemos tener ni siquiera la, la pretensión de emular. ¿no? Pasa esto, digamos, hay una especie de, 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 continuo, eh, de un ritornelo ¿no? en, la, en la historia de la, de la literatura y, y, y de la música y de las artes occidentales que propicia esta aproximación a la, a la música. El último capítulo en este sentido eh, es un, eh, un capítulo apocalíptico, magnífico, magnífico porque eh, Carrera y, eh, lanza una teoría que es, eh, es estupenda, digamos. Hay una música anterior a toda música eh, y que es una música horrorosa, es poco la música del caos, la música de la, la cacofonía, digamos absoluta, la música del origen el canto de los neandertales, que decían, el canto de los chimpancés, ¿no? que ha dicho algún antropólogo recientemente. Y que lo que hay es una elaboración cultural costosa, digamos, para convertir la música, digamos, en algo eh, soportable, audible, etcétera, aunque para algunos le seguía pareciendo todavía en el XIX, entre otros, a Napoleón, el más eh, agradable de, de, los, de los ruidos desagradables, ¿no? En principio. Eh, yo tengo ahí un, una cuestión que quería preguntarte sobre Unamuno porque realmente tú hablaste de Unamuno también todo un, un musicófilo pero Unamuno realmente él decía que no, de, de música no tenía ni, ni idea y que a veces salmodiaba cosas. ¿sí? Por ejemplo le gustaba recitar romances o cantar romances Unamuno pero eh, digamos la, la música sinfónica esto no, no, no la soportaba ¿no? ¿Sí? y además se nota eso cuando, cuando escribe un amor, pero, ¿sí? eh, bueno, digamos, este es un poco el hilo conductor de, de, la, eh, de, de los ensayos eh, sobre, sobre poesía contemporánea de, de, Antonio, de Antonio Carrera, eh, y eh, el final, como digo, es un final apocalíptico. Es decir, estamos en el momento del, del un hundimiento de la cultura, de la civilización, pero que empieza, digamos, con eh, esta especie de irrupción eh, ubicua de una música eh, disonante, desagradable, terrible, insoportable, digamos, en todos los momentos de nuestra vida cotidiana, siempre hay presente, digamos, algún, algún tipo de música eh, enervante y, eh, y agresiva, y que es el, el preludio eh, musical, por llamarlo de alguna forma, de la desaparición de la poesía, de la eh, desaparición de la poesía en nuestra. Modernidad contemporánea. Bueno, esto es en, en principio un posible guión para una conversación con Antonio, si lo tiene a bien. Eh, el libro, por supuesto, está magníficamente escrito. O sea, Antonio tiene eh, una voluntad de estilo casi poética, diría yo también, especie de, 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 de versos eh, inscritos en la, en la prosa de, de Antonio. Eh, la representación literaria de la música, por tanto, y la musicalización de los, de los poemas, son los dos eh, aspectos eh, importantes del, del, del proyecto de, 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 estos, de estos trabajos. Pues muchas gracias. John, has dicho cosas de muchísimo interés, y yo voy a decir algo por mi cuenta, aparte de que luego podamos conversar si os parece, pero <coughs> sí quería decir algo sobre todo de la relación que puede haber entre ese capítulo final que tú has denominado correctamente como apocalíptico y los precedentes. Recuerdo que en tu reseña de ABC tú decías que el... si quería empezar por leer ese, primer, ese último capítulo y luego seguir por los restantes. En, ese, en esa idea eh, hay una verdad y es que posiblemente es el capítulo que, que brinda más ideas originales de todo el libro. Unas ideas que, por tanto, además de originales, son las más arriesgadas y, por tanto, el capítulo es el más discutible y el más problemático. Pero también se podría defender la visión contraria, y es decir, que el orden en que yo puse los capítulos tienen su razón de ser porque de alguna manera nos van presentando mi forma de ver a esos poetas, desde Antonio Machado hasta Luis Felipe Vivanco, por ejemplo, en relación con lo que luego va a ocurrir. Que es, a mi juicio, el ocaso de la poesía. Es decir, que de alguna manera, esa. Por ejemplo, el caso de Jorge Guillén. Yo tuve la suerte de ser amigo de Jorge Guillén. Tan amigo que incluso en uno de sus libros dice que un poema lo ha compuesto a la limón conmigo. Claro, eso es, es una. Es una muestra de generosidad por su lado, por su parte, pero al mismo tiempo es un disparate. Yo lo único que hice fue, es, se trata de la versión de una cantiga de amigo gallego-portuguesa que don Jorge me envió en original y yo le señalé un error, un error porque él creía que aquello de volver de Que dice la cantiga que significaba volver y no es volver, es revolver. Y entonces toda su versión estaba mal hecha. Y el, el hombre, muy humildemente, la rehizo y puso allí en colaboración conmigo. Bueno, pero el problema al que me quiero referir no es ese, es que mi relación con don Jorge Guillén es parecida, salvadas las distancias, a la que tuvo Gil de una, primi, una primera. Admiración enorme por Cántico y luego una especie de sensación de que aquello no funcionaba, no estaba al mismo nivel, porque Don Jorge me enviaba los libros según los iba publicando con las erratas corregidas por él, etcétera. Y claro, estamos hablando de los libros que componían Clamor y más tarde Homenaje y después otros poemas y luego Final. Y entonces cada uno de los que llegaban, yo decía, bueno, sí, es poesía muy notable, es siempre Jorge Guillén, pero esto no es cántico. Esto no tiene el nivel de cántico, no tiene esa frescura, esa novedad tremenda que tenía cántico y por la cual muchos empezamos a admirarlo. Entonces yo me sentía obligado a decirle cosas amables acerca de sus libros que en cambio me parecían estar en una suave curva de descendente. Exactamente. Entonces, claro, eso y otras muchas cosas que se pueden decir en el caso de Machado, en el caso de Alberti o en el caso de otros, me fui dando cuenta con ayuda del libro de que ahí cito, no me acuerdo cómo se llama el autor, que de que en realidad la poesía empezaba a querer ser otra cosa y empezaba a hacerse neoclásica. Sí. Un poeta de tu generación, que es Luis Alberto de Cuenca, dice que él es francamente neoclásico. Lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Y efectivamente, yo he dicho en este libro, en algún sitio, que gentes como Stravinsky, como Hindemith, como Ernst Toch o como Krenek, que se fueron a vivir a Norteamérica, acabaron siendo neoclásicos, incluso conservadores, cuando habían sido niños terribles en la Europa de los años 10 y 20. ¿Por qué? Es decir, yo me empecé a plantear esos problemas con los poetas, con los pintores, el caso de Picasso o otros, y con los músicos, sencillamente porque todo el mundo sabe que los artistas pueden ser geniales en un determinado momento, pero no se mantiene esa genialidad necesariamente toda la vida. Es decir, hay muchos altibajos y hay veces en que poetas o pintores o músicos que han comenzado de forma muy rompedora en su juventud, que han sido vanguardistas en el sentido militar del término, de pronto se han acallado y han encontrado una especie de confort, de comodidad en formas ya más viejas que ellos quizá habían combatido, pero que de pronto. De... Fíjate que realmente eso es lo que dice Carlos Blanco en de... en Juventud del 98. Sí, también. En la verdad, Juventud del 98, pero digamos, hay una. Juventud y después una llamada al orden. Exactamente. Digamos, desde el punto de vista de... al orden. Entonces, claro, pues a mí me ha parecido que eso todo podía indicar algo que si se conecta con fenómenos como es el caso del versolibrismo mal entendido, o como es el caso, por ejemplo, de la qué sé yo, de la evolución de la pintura que lleva al arte abstracto, o si se o si se pone en relación también con lo sucedido tras la atonalidad de Schoenberg y la dodecafonía nos damos cuenta de que las vanguardias han hecho lo que tenían que hacer, han cumplido con su deber, por decirlo así, la destrucción del arte. no, sino por recorrer los caminos hasta su límite, por llegar a lo ya. que llegó Malevich, blanco sobre blanco o negro sobre negro, sí. por ejemplo, o a lo que llegó el letrismo, que escoja usted un puñado de letras, tírelas y lo que cae es el poema. Sí, Dada también. Cosas de Dada, algo muy parecido a Dada. Y lo mismo pasa, por supuesto, en la música. Entonces, claro, llega un momento, por ejemplo, la, la música dobricafónica, que tiene, como todo el mundo sabe, una ley muy estricta, que es la que explicó Schoenberg en sus tratados, sin embargo, no cuenta con una cosa importantísima, que es la memoria. Y entonces, si una persona no puede memorizar una serie, de poco sirve que tú trabajes en hacer una serie, la serie directa, la serie inversa, la serie retrógrada y la retrogradación de la, de la inversión, porque como nadie la recuerda, no la reconoce. Y como no la reconoce, tu obra, aunque tenga mucha forma en la partitura, resulta que al oírla no la tiene. Entonces ese problema, a mi juicio, ha llevado a lo que yo llamo la destrucción de la música, es decir, a una situación en la cual... Los músicos ya han parado de hacer cosas, después de Boulez han parado de hacer cosas dodecafónicas, no miseriales, ya eso ha pasado de moda. El último fue Webern y después, como no podían volver a lo neoclásico, se han dedicado a hacer una especie de chafarrinones musicales que la gente escucha, aplaude, pero no entiende. ¿Y qué ha pasado con el gran público? Se ha apartado totalmente de la gran música o de la... Música clásica, tanto de la antigua como de la moderna. ¿Por qué? Porque no la entiende. Sencillamente, no, aquello no le dice nada. Y a mí me llama la atención que precisamente sea la música de nuestro tiempo, la pintura de nuestro tiempo y la literatura de nuestro tiempo la que no nos dice nada. La única que dice, parece decir algo, es la novela, que es una novela que no es exactamente Continuación de Joyce ni de otros experimentos como el Nuevo Gomán. Es una novela equivalente al neoclasicismo. Es el neoclasicismo convertido en una novela, exactamente. Entonces, ¿qué significa tanto el neoclasicismo? ¿Qué significa tanto volver a y ponerle un prefijo neo a neo esto, neo lo otro? Pues significa que las artes han llegado a su fin. Es decir, que las artes han llegado a un punto en el cual ya no pueden continuar buscando nuevos caminos porque se han terminado. En el, en el último capítulo hablas de algunos eh, autores digamos que tienen en ese sentido una afinidad en la apreciación de esto sí. con, contigo. De George Steiner, por supuesto, pero también de Félix de Azúa. ¿no? Sí, también. Félix de Azúa, el, el, el último libro de Félix de Azúa es una recopilación de sus escritos sobre música. Eh, tiene bastante que ver con lo que Azúa ha escrito previamente acerca de la pintura incluso de la poesía de sí, sí. la llegada al límite o, o al final. ¿no? Y eh, hablas de Enrique Moreno Castillo también. Sí, el es, libro es espléndido que de, de Enrique sí, Moreno. Las notas sobre Exactamente. Él, sobre el... Sí, es decir, que somos ya unos cuantos, ellos con mucha autoridad y yo con muy poca, pero que pensamos, no, pero, algo, no, no, pensamos no, no, algo similar. Es decir, que estamos en, ante una especie de constatación. Sí pues de que las artes no se pueden renovar de forma continua, de que a lo mejor lo único que queda es el neoclasicismo, es volver atrás la mirada. Entonces esto puede ser que para los optimistas sea muy triste y sea deprimente, pero para yo no intento deprimir a nadie, lo único que pienso es que nuestra obligación es analizar el presente, no predecir el futuro. Entonces, ante la, el análisis que del presente, especialmente en cuando hay personas que, como tú sabes, o sabéis todos, cogen un relato cualquiera o un asunto determinado y lo ponen en frasecitas cortas una encima de otra y dicen, ahí está el poema. Bueno, eso de que está el poema lo, lo dicen ellos porque nadie les puede quitar el derecho a declarar poema aquello, pero que en realidad de poema no tiene nada. Y entonces eso a mí, a mí me recuerda una cosa que, que todos los que somos mayores recordamos. Y es algo que ocurría en la casa de campo hace bastantes años, cuando había una maquinita en la que tú llegabas, metías una moneda y un panel rectangular que había ahí empezaba a dar vueltas. Entonces tú apretabas botones y esos botones soltaban chorros de pintura de determinados colores. Y cuando aquello acababa... Tú cogías el panel y ya tenías tu cuadro, el cuadro abstracto que tú habías pintado apretando los botones. Había gente que los firmaba y que incluso a lo mejor los encuadraba y los ponía en su salón, no lo sé. Pero en todo caso eso existió. Entonces sí, Es una variante de tecnificado del action painting, ¿no? De los, sí, pues algo así. Sí. Exactamente. Entonces, <laughs> claro, esto significa que, bueno, que hemos llegado a un momento en el cual todo el mundo tiene derecho a ser genio a declararse genio, sea con la poesía, sea con la pintura, sea con la música, porque los que hacen la música por ahí, si uno se hace caso, el mundo está lleno de genios musicales, nunca hubo tantos. Y sin embargo, pues muchos sabemos qué da de sí ese tipo de música y cuál es su nivel estético. No, claro, si tú la, eh, la apreciación que haces de ese fenómeno... Es que todo es un, un caos eh, ¿Sí? nivelador, ¿Sí? entrópico, prácticamente. Es, no lo que, es lo que Adorno llamó sí. el berrido universal. El berrido me, universal me recuerda sí. un poco lo de la gran belleza, ¿no? La película, ahí está, ¿la has visto? La, la, de la, Beleza, la, de, la, de la gran debeleza, sí, de Sorrentino. De sí. Sorrentino. Porque no, no, es que, es que vamos, sí, bueno, es, es, es un poco eso, es sí. Es que es de hace cinco años, o sea, sí. Sí. Entonces, yo, pues, no sé, pero acabo de llevarme. Un susto, por decirlo así, hace unos días fuimos al pueblo de Teresa, de mi mujer, que es de Toledo, y paramos en un bar a desayunar. Y en el bar había un señor con pinta de pastor o de campesino o lo que sea, que llevaba una camiseta que ponía In Rock, we trust. Claro, todo el mundo recuerda que en los billetes americanos hay unas, una leyenda que dice In God, we trust, que confiamos en Dios. Un listillo, ya muy pronto, cuando yo vivía en América, había cambiado, había puesto una L más a, una, a la segunda palabra y in había gold. puesto in gold we trust, en el dinero, confiamos, confiamos en, el dinero. en el dinero. Pero ahora hubo un tercer listo que puso in rock we trust. Yo no sé que, que, un, que un campesino pueda, sí. si quieres dejar de creer en Dios o dejar de confiar en Dios, lo entendería, ¿verdad? Pero que un campesino espere algo del rock es. Suponiendo que ese campesino supiera inglés y supiera lo que dice su camiseta, que probablemente no, pues ya me, me cuesta más trabajo creerlo. Bueno, se, seguro que encontrarías casos similares en, en, el, eh, en Ruanda en estos momentos. ¿sí? Es decir, de <laughs> señores que llevan camisetas que les han llegado, digamos, por, claro, pero por sí, donaciones. Generales. Pero si, si, si eso lo sacamos de ese contexto de la anécdota y lo pasamos a miles de jóvenes que probablemente... Es que es, es un ejemplo fantástico, porque de hecho una, la teoría de, de Harold Bloom acerca de la, de la religión americana es esa, o sea que realmente el, 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 la, 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 la frase imperativa dirigida digamos, por la religión americana, sea lo que sea, a todos los americanos del norte... Es confía en Dios porque Dios es bueno y se ocupa de ti realmente, ¿no? Esa última esperanza. Yo conocí a Harold Bloom en, en la en New York University, coincidimos los dos en el, en el año que estuve, que estuve allí. Eh, creo que tenía algo diabólico, o sea, me lo encontré una noche, digamos, en, en Washington Lane, entre Washington, Play, Washington Place, entre Washington Square y Broadway, y tenía como un brillo fosfórico, digamos, verde, en que no había nadie en la, en la calle más que Harold Bloom. Harold Lund se jactaba de ser además uno de los últimos gnósticos y, esto, y decía que efectivamente la, no la religión el final de la religión estaba en esa placidez americana en la americanización <laughs> que es, es compatible con el rock, rock and trust y con claro. por eso yo concluyendo pues si veo que la gente joven va hacia el rock confían en el rock los que van por la poesía confían en el rap que viene a ser un poco los romances de ciego sí, de otro sí. tiempo. Y si los demás confían en los graffiti en lugar de pintar como Velázquez, pues ¿qué, un, ¿qué puede esperar uno de las artes modernas el día de mañana? Esa es la pregunta. Esa es a donde lleva el capítulo de Distus de Ameren que yo puse al final de mi libro. Pero en fin, no quiero ser gagorero, ni quiero, como he dicho antes, no quiero deprimir a nadie, simplemente plantearlo para que la gente deje de ser optimista por oficio, por obligación, sí, sí. y sea realista. Uh -huh. Nada más que es eso. <laughs> eh, Pasamos, eh, sí, abrimos sí. un turno de, de preguntas eh, o de intervenciones. Del... Venga, a animarse un poquito. Yo me animo, yo me animo. Y del siglo de oro, Soledad a redondo, sí, sí. pero estoy deslumbrada. Me deslumbra la actividad de Antonio Carreira, que conozco y admiro desde hace muchísimos años. Pero realmente, eh, esta ocasión me ha gustado mucho, sino que me ha admirado por su pues, brillantez y la esperaba. Por ¿eh? eso he venido y he llegado pronto para no perdonar nada. Así que solo quiero felicitar a los tres. He disfrutado muchísimo. Y al doctor lo admiro desde hace muchísimo años. Muchas gracias, Marisol. Bueno, yo... tenemos público joven que no sé si sí. sí, opina de todo esto. <laughs> <¿No>? A <laughs> lo mejor hay algún. Hay un poeta, Pablo Domínguez, que. <laughs> Inédito, no estoy bueno, sí, se ya, 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 ya has publicado algo, no es tan, tan inédito, mucho menos. No, macho, en fin, gracias a lo del infierno, eh, Miguel y yo, que somos jóvenes, doctorandos, profesores, pues es nuestro día a día, por lo ¿no? general. Tenemos que inventarnos maneras para llamar la atención sobre estas cosas. Eh, en fin, había un infierno musical evocado en, eh, por, el, por el bosco, ¿no? Bien el... Aquel, en fin, el mundo es el, los instrumentos musicales sometiendo digamos, a suplicios a, a cuerpos diferentes que están digamos, atravesados por las, eh, las cuerdas de un salterio. Eh, sí, o sea, la, la poesía, como, incluso hay un pequeño ensayo ya, eh, eh, ya viejo, de, de hace como 40 años, de Jacques Catalí sobre, sobre los, los ruidos y los, los sones, las, las cacofonías mm. nuevas. O sea, que era algo que se veía venir, ¿no? Pero sobre todo, digamos, la, eh, la fuerza eh, terrible de la imagen de, del caos, ¿no? De la imagen eh, del caos en, en, toda su, eh, en todas sus dimensiones, plásticas, musicales, eh, lingüísticas, literarias, etcétera. Yo creo que es bastante convincente, ¿no? O sea, eh, pero es el... Eh, por otra parte, está ampliada ya al, al mundo de las, de las redes, de, de las, de las eh, cacofonías buscadas, ¿no? por otra parte. Ahora, algo así no pasó en el romanticismo, ¿sí? es el que yo tengo la, la duda, por ejemplo. ¿no? El romanticismo también descubre el, el genio individual, eh, hace de, de, cada, de cada ciudadano un poeta. ¿sí? Eh, y, bueno, y eso, de hecho, llega hasta Croce, ¿no? que sigue hablando de... De, la, de, de, toda, de todo enunciado lingüístico ya es una obra de arte, hay una voluntad de, de creación o de arte, digamos, que en, en cualquier hablante, incluso en el pastor eh, del pueblo de Teresa. ¿Eh? Sí, sí. Un poco de abogado del diablo. ¿El arte por qué tiene que ser siempre innovador? Esa progresión que tú ves y que ya no se llega a más, eh, un artesano, uno, un señor que hace botijos. Tu idea es que tiene el mismo botijo siempre y por casualidad a veces sale un botijo nuevo, pero vamos, que en el arte popular, por ejemplo, esa idea de, de que hay que innovar a toda costa y ser moderno, pues no es general. Sí, eh, bueno, vamos a ver, yo tengo una concepción más artesanal de, del arte, incluso en mi caso, ¿no? Eh, vengo de una familia de, de carpinteros y canteros, ¿eh? por los dos lados, entonces, bueno, pues hay eh, una. Así, en plan lamarquiano digamos. Tengo una predisposición, digamos, a, a, lo, a lo artesanal. Y después, obviamente, el romancero también ha influido en esto. La, la, la cercanía al romancero y la, y la dedicación a, a recoger y a estudiar romances, ¿no? en, en principio. Pero, eh, hombre, la, siempre he desconfiado de las vanguardias en el sentido de que ya eh, los... Los planteamientos más pesimistas sobre las vanguardias es que desde sus mismos orígenes ya todo estaba estaba maleado. Hay un, un, un ensayo eh, que tuvo bastante eh, difusión en los, en los años 60 y 70 de un vanguardista italiano, Eduardo Sanguinetti, que era pintor y, eh, y poeta, y decía que en... En todo acto creador en la vanguardia se junta digamos, un momento heroico y un momento cínico, pero que no es que estén uno detrás del otro, son simultáneos. El momento heroico es aquel en el que el artista quiere romper con las convenciones establecidas y crear algo nuevo. El momento cínico es, ¿y a quién le voy a vender el cuadro? O sea, que haga lo que haga, digamos, tendré que hacer alguna concesión de algún tipo si quiero que me lo compren y no morirme de hambre, ¿no? en principio. En fin, no... Eh... Que en, y que toda, bueno, es decir, que todo, bueno, es la frase famosa de Sanguinetti: ¿no? que eh, todo artista de vanguardia tiene vocación museística realmente. O sea, que lo que quiere es ver, acabar o sea, de ver ¿no? la obra expuesta en un museo. Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo con Ciz en que no hay necesidad de eso. Y creo que en mi libro, en algún sitio, recuerdo el caso de Brahms. Sí. Brahms es un gran compositor que no innovó prácticamente nada. Mm. Y por eso Schoenberg salió a defenderlo. ...porque Brahms tenía fama de muy conservador... ...de que no había aportado grandes cosas... ...que después de Beethoven que... ...pero no es cierto... ...a pesar de eso con las viejas fórmulas... ...se puede ser un gran compositor... ...y se pueden hacer cosas nuevas... ...es un poco la misma teoría que yo sostengo... ...con el poeta que antes mencionó Javier... ...que es Quiroga Plá... ...Quiroga sí, claro. Plá no lo conoce casi nadie... ...porque sus dos libros pues, no han circulado por España... ...y entonces es un... ...es conocido... Prácticamente del todo, excepto porque hay un joven, creo que es catalán, que menciono ya ahí repetidas veces, que se ha dedicado a estudiarlo. Pero yo creo que con la forma del soneto ha hecho maravillas. Y el soneto es algo no, no solo viejo, sino antiquísimo. Entonces eso se puede hacer, se puede conseguir. Pero desde luego lo que yo me planteo es que además, suponiendo que fuese verdad lo que creían de buena fe algunos vanguardistas, Todavía queda por demostrar si las artes no solo no deben, sino si pueden ser eternamente renovables. Ese es el, ese es el verdadero problema y es, mi respuesta es bastante negativa. Pero, repito, no soy profeta y no sé lo que va a pasar dentro de 50 años, claro, pero veo que desde las vanguardias acá, en varias artes, se ha renovado muy poco. Es decir, se ha innovado poquísimo. Se han puesto ese prefijo neo en la pintura está clarísimo esto es neo-impresionista, esto es neo-realista esto es neo realista, esto es neo-surrealista es neo y aquello es neo-abstracto, pero del neo no te saca nadie, ¿por qué? Porque, porque no se puede porque ya están recorridos los caminos todos y no hay ningún claro, por eso hay, hay un poema, ningún... poema de, de Borges dice invocación a Joyce ¿no? uh -huh. que, que además se lo formula en un poema además muy bastante breve y ¿no? dice dispersos en dispersas capitales jugábamos a ser el primer Adán que creó el mundo fuimos el eh, fuimos el ultraísmo el, el, el cubismo los, las sectas y comentículos que adoran las crédulas universidades ceniza la labor de nuestras manos no descubrimos los poemas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría, que hacían caligramas. Entonces, eh, terminaba diciendo: eso, ceniza la labor de nuestras manos y un fuego ardiente nuestra fe. O sea, realmente eh, viene a ser eso, digamos, una, eh, una metáfora, una expresión de la historia de toda vida humana, que termina como termina, empieza con grandes esperanzas y después, bueno, salvo algún pintor japonés, Hokusai, que empezó a pintar, digamos eh, sus mejores cuadros a los 85 años o sea, pero, pero el, el resto no, parece que hay un agotamiento, que aquello de Blanco Aguinaga de la juventud del 98 tenía una cierta razón de ser de todas formas, a mí me gusta más eh, la madurez del 98 que la juventud del 98 <laughs> bueno yo quería decir algo más solamente como a, a raíz de lo que acabas de, de comentar, eso eh, se me ha olvidado, no, ya te vendrá, no, ya me vendrá. Pues ven. sí. ahora nos parece que tenemos todavía la materia lingüística, la lengua misma para, bueno, para jugar con ella, ¿no? ya no a nivel estructural, ¿no? sino la lengua, y lo que yo observo es que son muy pocos los que tienen esa voluntad de estilo en los todo, en todos los géneros prácticamente para hacer algo distinto no desde el punto como digo de la disposición y demás sino de la propia lengua no en este sentido claro tú también hablas ahí de la vertiente hispanoamericana que ha ido por delante no la, así ha sido la poesía hispanoamericana ha ido por delante de la española durante el siglo XX no Sí. Entiendo, provendadío. Es, 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 es curioso, porque yo cuando hablo con mis amigos, con los poetas mexicanos, por ejemplo, de esto, y o en los contemporáneos frente al 27, y eso los contemporáneos no le dan esa importancia, mm. digamos. Los, sino el 27 fue algo mucho mejor que los que los contemporáneos. Después se agota un poco, digamos, en esa eh, generación del exilio, en los poetas españoles del exilio, los que dedica un, eh, un capítulo del libro Antonio, ¿no? Que van desde el bueno, de propio Carlos Blanco Aguinaga, que también escribió algún libro de poesía, aparte de sus novelas. Eh, por cierto, que palo, la de, la de Emilio Prado, le da, no la da respiro, pero en fin. Eh, y hasta Tomás Segovia. Eh, algunos los, los traté, digamos, son de una generación anterior a la mía. Pero es decir, yo tenía familia en, en México de refugiados, Carlos había ido con ellos al Colegio Ives, etc. Entonces, pues conocí, de hecho, y digamos, yo fui al Colegio de México a sustituir a Tomás Segovia que venía a España en esos momentos. Y, y en fin, es, es cierto que ellos tratan de hacer algo nuevo, digamos, incluso separado de lo que era en esos momentos la lírica mexicana que era la de los Sabines y cuando llegan no sé sea, los los poetas de los contemporáneos no y Salvador Novo, etcétera etcétera pero ellos realmente digamos eran bastante y los los poetas mexicanos en bastante reticentes digamos a, a conceder cualquier tipo de, de superioridad a los a los contemporáneos frente a los poetas españoles de su generación ¿no? sí yo quería ya me ya me he acordado lo que quería decir Quería de alguna manera defender que mi libro seguramente tiene cosas equivocadas y errores como es natural, pero hay una cosa que creo que he buscado en él y es la independencia de criterio. Es decir, que acabo de recibir un original de James Ballender que está tratando de publicar en Inglaterra. La poesía de un poeta inglés como él, que se llama Stanley Richardson, y a quien no conoce casi nadie, porque bueno, esos dos libros que publicó apenas han circulado, ni en Inglaterra ni aquí. Este, hay que decir que este hombre fue un poeta aproximadamente de la misma. no me acuerdo en qué año nació, primeros de siglo del 20, y murió en un bombardeo en Londres de, los, de la Luftwaffe. Entonces este hombre eh, es interesante por una cosa que me recuerda algo que tú también trataste en un artículo de los tuyos en ABC. Este, bueno, vino a España, aprendió español, defendió a la República, se hizo amigo de Cernuda, él era homosexual como Cernuda, se hizo amigo de García Lorca, se hizo amigo de Alto Laguirre cuando estaba en Londres, le apoyó mucho en la revista 1616 que publicaron allí. Alto Laguirre y Concha Méndez, etc. Y este, me acuerdo de ello por, por eso que he dicho antes de la independencia de criterio. Stanley Richardson, que habrá muerto aproximadamente a los 30 años o poco más, eh, en el año 38 tuvo ocasión de visitar el pabellón español en la exposición de París. Y se encontró allí con el Guernica, recién pintado, el cuadro al que, como sabéis, Picasso nunca quiso poner título, ni nunca aceptó que se llamase Guernica. Pero en cualquier caso, el cuadro estaba allí. Pues bien, Richardson, siendo como era filo español, conocedor de lo español, defensor de lo español, y hombre muy preparado, como graduado en Cambridge, etc., dijo que aquel cuadro era disappointing, es decir, decepcionante. Eso, ya digo, yo no voy ahora a decir que lo sea ni que deje de serlo. Recuerdo que tú le aplicaste en una ocasión un calificativo algo peor que sí. decepcionante. Pero en cualquier caso, lo que me interesa es qué maravilla poder ser así independiente del criterio que nos obliga a abrir la boca ante el Guernica o ante cualquier cuadro que nos dicen que se ha vendido por X millones de dólares. Y eso es justamente lo que yo he procurado hacer en mi libro. Hay poetas que me parece que son buenísimos y que todo el mundo acepta como buenos, que es el caso de García Lorca, y hay otros que me parece que es todo lo contrario, aunque haya habido detrás un partido que haya dicho que sí son buenos y cosas por el estilo. Es decir, que en eso sí creo que mi condición de outsider, como sabéis, de la universidad, de la crítica y de todo, me puede haber servido un poco para desligarme de ese tipo de, de compromisos, ¿no? en los que uno se ve forzado a reconocer que, que, puesto que todo el mundo alaba a Fulano, es que Fulano debe ser muy bueno. Pero eso no siempre es verdad. Yo creo que Guernica es una eh, expresión, eh, sin, sin raíz histórica de ningún tipo ni raíz geográfica, eh, de la voluntad iconoclasta de la. Eh, de la vanguardia pero yo al límite es decir que lo que intenta hacer Picasso es eh, destruir digamos el eh, motivo el tema eh, más constante y fundamental del arte occidental cristiano que es el nacimiento de Cristo entonces lo que hace es eh, yo creo que le inspiró esto es una cosa que en su momento dijo Larrea no sé dónde ¿no? le inspiró eh, la idea de el, el toro, el elefante en la cacharrería, es meter, digamos, un elemento muy destructivo dentro de eh, un contexto lleno de objetos delicados, la destrucción. No lo que hace es meter una bomba en el portal de Belén, hacia algo más. Entonces, eh, lo que queda, digamos, son los restos del portal de Belén después de la explosión, ¿no? incluso. Y después se juega con, con elementos, mente, motivos del arte de la vanguardia. Eh, Humorísticos del arte de la vanguardia. Por ejemplo, eh, la figura con el quinqué en la mano, sí, sí. por una ventana, está tomada de Mar Chagall, ¿no? Son los, eh, estos elementos de los nacimientos de Vitevsk, donde parece la mujer que está pariendo en una, en una cama y aparece eh, alguien digamos, que asomado por una ventana con un quinqué, ¿no? alumbrar la, la vida. ¿no? Y todo eso, bueno, con el San José en el suelo, con el ramo de azucenas, en fin, la, todo está ahí. ¿no? En, en principio, pero sí me parece un. Eh, eh, en fin, no sé lo que decía exactamente, pero en fin, en... Bueno, yo, que... yo en cierta ocasión le oía a don Antonio Güero Vallejo bueno una crítica <laughs> ¿Ah, sí? total. Sí, sí, también uh -huh. coincidía. No sé si le aplicó algún adjetivo. Como el que todavía no nos has dicho. Que aplicas... no, no, es que no me acuerdo cuál era, pero sí. Dijiste sí, sí. así como que era un mamarracho. Un mamarracho. mamarracho, verdad. Sí, no, no. pues, pues, sí, 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 fue una descalificación total. Recuerdo perfectamente sí. aquello. ¿sí? Sí. ¿Queréis alguno más intervenir? Nos acercamos un poco ya al. Sí. Ahora sí, el limite, sí. Aunque la conversación no puede ser más grata con estos eh, dos. Colegas y grandes amigos, ha sido un placer. Muchísimas Quienes gracias. A Antonio, a aquí en la fundación además. esta es tu casa. Realmente. Muchas gracias. Señor. Ya lo has visto y enhorabuena. Ahí tenéis a la venta y el autor dispuesto a firmaros <laughs> Es viva también. ¿no? Muchas gracias, Antonio.